Mis amigos, les saluda Fruity Villarreal y los Mavericks de nueva cuenta para enviarles otro pequeño homenaje a los grandes de la música regional y norteña. Y esta vez vamos a empezar nueva cuenta con don Raúl el Ruco Martínez, sobrino de don Narciso, que nació por allá en La Paloma, Texas. Nos dejó bastantes melodías, grabó bastantes éxitos, y uno de los que lo llevó a la cumbre le puso por nombre Adiós Palomita Blanca, para todos ustedes. En 1948, en la ciudad de General Terán, Nuevo León, México, se junta don Eugenio Ábrego y don Tomás Ortiz, y juntos forman Los Alegres de Terán, y en 1955 graban para la etiqueta Falcón Records, y uno de los grandes éxitos que los llevó a la cumbre le pusieron por nombre Carta Jugada, para todos ustedes. Texas, en 1939, nace otro gran maestro del acordeón, don Paulino Bernal, y en 1954 lo descubre don Armando Marroquín de la etiqueta Ideal Records, y en 1958 graba uno de los grandes máximos éxitos, a la cual le puso por nombre Mi Único Camino, para todos ustedes. En la ciudad de Elsa, Texas, nace otra gran leyenda del acordeón, el Maverick, don Esteban Jordán, el Parche, con su estilo único de grabar jazz y blues, graba una de sus famosas selecciones, a la cual le puso por nombre Juan Charrasqueado, para todos ustedes. En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, se va don Paulino Bernal y don Gilberto Pérez, y se meten a la cantina El Cadillac buscando talento para grabar para la etiqueta Bego Records, y ahí encuentran a don Cornelio Reina y don Ramón Ayala, los Relámpagos del Norte. Grabaron bastantes éxitos, bastantes melodías, y una de las que los llevó a la cumbre le pusieron por nombre Ya No Llores, para todos ustedes. En
En un ejido, en un lado de la ciudad de Nuevo Progreso, Tamaulipas, México, nacen dos grandes de la música norteña, Don Juan Villarreal y José María Los Cachorros. Desgraciadamente fallece José María en un mes de septiembre de 1972. Nos dejaron bastantes éxitos, bastantes melodías, y una de las que los llevó a la cumbre, le pusieron por nombre Un Complejo, para todos ustedes. En 1973 hace su inicio Mingo Zaldívar y sus tremendos cuatro espadas, mejor conocido como el Dancing Cowboy de San Antonio, con su estilo único de convertir el country western al estilo conjunto. Pero también nos dejó una de sus grandes inspiraciones en polka, la cual le puso por nombre Sácate los Piojos, Chencha, para todos ustedes. En la ciudad de Mercedes, Texas, se junta Don Julián Figueroa y Héctor Barrón, y juntos forman los Fantasmas del Valle, mejor conocido como Los Cucuys, y graban en 1965 para la etiqueta Nuevo Records de Don Gilberto Pérez una de sus grandes máximos éxitos, a la cual le pusieron por nombre Aunque pasen y pasen los años, para todos ustedes. Febrero, en la década de los 80s, Don Gilberto García conoce a Don Rubén Garza y juntos forman la explosión de los 80s, los dos Gilbertos. Y todavía nos siguen deleitando con bastantes éxitos, bastantes melodías, pero una de ellas que los llevó a la cumbre le pusieron por nombre Palabra de Hombre, para todos ustedes. Despacio. Mis amigos, de parte de Fruity Villarreal, les quiero dar las más sinceras gracias a todos ustedes y que sigan apoyando la música de conjunto. A todos estos grandes acordeonistas y cantantes que todavía nos siguen deleitándonos con esa gran música, esos gratos recuerdos, de parte de un servidor, para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.